Dura de alias César Bigotes y cabecilla de finanzas del LN en Arauca, integrantes de la Dirección Antisecuestro y anti de la Policía Nacional, con apoyo del Gaula Militar, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y en coordinación de la Fiscalía General de la Nación, materializaron en cumplimiento de la Operación Esparta la captura en los municipios de Arauca y Paz de Ariporo, Casanare de cuatro presuntos integrantes de la comisión Rafael Villamizar del ELN, entre los que figura alias César y Bigotes, presunto cabecilla de finanzas en Arauca. Se trata del principal coordinador de extorsiones contra comerciantes, ganaderos, contratistas y transportadores, no solo en Arauca, sino en el departamento de Casanare. Las investigaciones indican que César Bigotes ordenaba la entrega de panfletos alusivos al LN con el fin de citar posibles víctimas en zonas rurales de los municipios de Arauca, Arauquita, para posteriormente trasladarlas hasta zona de frontera donde se acordaba el pago de extorsiones. Su captura se dio en la vereda Barrancones del municipio de Arauca, que tiene acceso de manera fluvial a través del río Arauca. En desarrollo de la operación, también fueron capturadas tres integrantes del LN conocidos como Macualo, Beiro y Yolanda, los cuales se dedicaban a realizar los cobros de comerciantes en el municipio de Arauca. Adicionalmente, se incautaron una pistola traumática y ocho teléfonos celulares. Los cuatro presuntos integrantes del LN fueron puestos a disposición de la justicia por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión y rebelión. El Gaula de la Policía Nacional, garantizando el patrimonio y el valor de la libertad, invita a la comunidad a realizar su denuncia segura sobre cualquier hecho delictivo relacionado con secuestro o extorsión a través de la línea gratuita 165. Yo no pago, yo denuncio. Un honor ser policía.